¿De qué trata el diseño? Más que presentarse como una suerte de profesión o oficio accesorio, totalmente prescindente, que pertenece, cuyo destinatario podría ser un sector muy privilegiado de la población, en realidad el destino que nosotros hemos propuesto para el diseño es una sociedad mucho más compleja, más articulada y mucho más integrativa. Aquí van a encontrar algo que ha sido postergado en nuestro medio en general, que es tener los recursos apropiados para hacer diseño hoy. Un laboratorio hermoso de ergonomía, herramientas, taller de herramientas magnífico, e incluso softwares que son inexistentes en otras escuelas. La ergonomía es una disciplina científica que se preocupa de estudiar al hombre en actividad, con el fin de optimizar la relación de las personas con el entorno artificial. Y tener la posibilidad de tener este laboratorio permite a los alumnos tener la posibilidad a su vez de ejercitarse con la luz, manejar la luz. Y este conocimiento, adquirir este conocimiento de la tecnología, permite a la universidad estar en una posición absolutamente diferente en lo que es la tecnología aplicada en el mundo de hoy. Digamos que la tecnología es, para nosotros por lo menos, es una forma de conocimiento y que está estrechamente vinculado con la experimentalidad proyectual de los diseñadores. En nuestro plan de estudios, lo principal es que tenemos a un grupo de gente que está actuando, que está produciendo. Eso es de enorme relevancia y considero que tenemos una ventaja enorme en relación a otros programas de estudio. Que nosotros hemos explorado, referidos por ejemplo a instrumental médico, a componentes constructivos, a empaques para tercera edad, etcétera, significan la búsqueda permanente de nichos que forman parte de los procesos innovativos, no solamente del objeto en sí mismo, sino innovativo desde el punto de vista académico. Planeador que se diseña y se construye en Chile, una escuela de diseño. Estamos metidos dentro de lo habitable, no necesariamente diseñando ambientes o ambientes con cierta experiencia, sino que reconociendo experiencia y desarrollando el espacio a través de productos habitables. Lo que nosotros hacemos en este taller de una manera bastante joven, bastante desprejuiciada, es que los alumnos traten de diseñar experiencias desde sus propias experiencias. Nosotros en esta escuela no vemos la iluminación solamente como una posibilidad o un potencial artístico plástico. Nosotros estamos claramente en una línea en que consideramos la iluminación como una oportunidad de aportar al desarrollo del país. La innovación no
no solamente tiene que ver con el tema de los recursos, sino que tiene que ver con cómo se aborda y en la capacidad creativa. Y en ese sentido los alumnos tienen el tiempo para alcanzarla. Lo interesante es cómo el diseño puede insertarse dentro de una temática que parece tan ajena, a lo mejor en un momento, a esta área. De diseño de Andrés Bello es que es capaz de decir que el diseño no es decoración. Esa es la primera ventaja diferenciadora con respecto a todas las otras escuelas. Es capaz de encontrar nichos hoy en día que le falta diseño, están ávidos de diseño, como es el campo de lo que estoy hablando en este caso, que es mi taller, que son los componentes constructivos. El diseño gráfico tiene que hacerse cargo que finalmente construye desde instrucciones como enseñanza, como cuestiones que tienen que ver hasta con la educación. Claro. Entonces, Eso es hacer cultura. Exacto. Eso es hacer cultura. Reconocer las tareas del diseño como tareas que son absolutamente culturales. La práctica del diseño consideramos que es una práctica cultural. Estamos viviendo el momento más interesante para hacer diseño en este momento. El momento más efervescente y lleno de posibilidades y me gusta decirlo, de contradicciones que son vitales y son interesantes de vivirlas como diseñador. Este es el mejor momento para hacer diseño. Al final un diseñador no es alguien que tiene que estar recibiendo la pega, que le estén dando la pega, sino que le den el encargo, sino que uno autoencargarse las cosas y hacerlas real, y eso ya es como autogestionar. La posibilidad que se brinda acá en esta escuela es como que cada uno en el fondo todo tome su camino. Se ofrece como una especificidad. Esta escuela, a través de la multidisciplina, puede generar y descubrir nuevos nichos. Los alumnos les importa saber que están aportando desde el diseño a mejorar las condiciones ambientales del planeta. Estaba mucho entre esta universidad y otra y me llamó mucho la atención porque yo quiero diseño industrial y creo que está fuerte. Me gusta con Secretive estar metida en el computador todo el día. Me he dado cuenta que esta es una de las pocas escuelas en que se hace diseño industrial, pero propiamente tal. Es un diseño que mezcla todo y es funcional, es estético, es de todo. Es lo que realmente es el diseño industrial en el mundo. Es la consolidación del proyecto, un proyecto que lleva tres años en lo cual de a poco hemos ido montando y construyendo un proyecto sólido, coherente, contundente y con una proyección y con proyección y viabilidad. Así que aquí tenemos la escuela, aquí tenemos otra escuela, digamos, una escuela distinta, que digamos que sale al ruedo tratando de justamente demostrar otros paradigmas, no solamente exponer otros paradigmas, sino demostrarlo a través del resultado.